eliges el camino. Y UTEC te respalda. Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y 4 ingenierías. Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología. En solo 3 años y colegiaturas accesibles. Examen de admisión cada sábado sin costo. Inscripciones abiertas. Universidad Tecnológica de la Construcción. UTEC.mx o en Facebook, UTEC Michoacán. Con el principal objetivo de fortalecer la cultura del respeto entre la población, la Comisión Estatal de Derechos Humanos llevó a cabo el segundo concurso de ensayo sobre derechos humanos. Debemos impulsar el aterrizaje de esas reformas constitucionales. Han quedado ahí precisamente en el papel, pero los derechos humanos deben de ser una cuestión de a pie, debe de ser una cuestión continua, constante. Con el tema el bioderecho constitucional como mecanismo de protección de los derechos humanos en políticas públicas de salud en Michoacán, Jonathan Yepes Rojas logró el primer lugar en este concurso del segundo ensayo. En el segundo lugar fue para Eva Giselle Castro Coria con el tema Facultad de Investigación en Materia de Violaciones Graves a los Derechos Humanos a cargo de la Comisión Nacional. Y Aristeo García González con el tema El Derecho al Olvido de los Políticos en la Era Digital. También hubo 2 menciones especiales para Víctor Alfonso Certuche Cobos con el tema La Reforma Constitucional en Derechos Humanos de 2001, Nuevo Paradigma Normativo y Social, a 3 años de su publicación, y para Laura Treviño Lozano Grupos con el tema Vulnerables y Discriminación. Con información de Fátima Miranda, informa Quasar TV.